Hi. Creo que el inicio de este video fue todo un fail porque yo he visto esta clase de videos y la neta se ve así como que todo perfecto, se levantan perfectas, o sea, con su pijamita y todo, y muestran todo desde que se levantan, o sea, desde que están en la cama. Pero pues, no sé, siento que si yo hiciera eso no sería nada real porque me estaría esforzando demasiado. Por cierto, lo que traigo acá es un scrunchie que creo que se ve muy raro. Pero bueno, X. Yo me levanté desde las 8 y media, ahorita ya son las 10. Me levanté y pues la verdad no me dieron ganas de grabar porque generalmente siempre me despierto con mal humor. Porque yo batallo mucho para dormir y es como que siempre me despierto como de malas o algo así. Hasta que ya tomo mi café, ya quedo como que, bueno, puedo continuar. Primero me levanté, le abrí a mis perritos para que hicieran sus necesidades. Y hoy es día en que pasa la basura, así que estuve como que juntando toda la basura, saqué. Y ya después pues me hice el licuado, que por cierto ya me lo terminé, que sé que me van a preguntar, pero ese licuado, según esto, es para desintoxicar tu cuerpo, para que te limpie por dentro, no sé. Siento que no me pueden tomar en serio, así que mejor me voy a quitar esta cosa. Creo que esto está peor. Pero bueno, ya que hice el licuado, le hice comida a mis niños, les preparé sus croquetas. Ah, porque los señoritos no comen croquetas solas, les tengo que echar de que pollito o algo así, porque si no, no comen. Después de eso, yo le hice desayuno a Obed porque se tenía que ir a trabajar. Y ahorita ya voy a hacer desayuno para mí, se me antojaron unos pancakes de plátano. Pero bueno, ya me voy a poner a desayunar y después de eso me urge un baño, o sea, tengo que hacer algo por mi ser. Primero a mí me gusta licuar la avena porque siento que queda mejor, como que se hace ya harina, pues, o sea, no es como que avena, sino que harina de avena. Consistencia te debe de quedar algo así, o sea, que no esté ni tan aguada y tampoco tan espesa. A mí me gusta mucho echarle crema de maní a los pancakes, siento que le da muy buen sabor. También me gusta echarle un poquito de miel para que sepa un poquito dulce, porque a mí no me gusta echarle azúcar, ni esplenda, ni azúcar normal. Que esta, por cierto, es miel natural, miel orgánica, así que pues no hace daño ni nada. Y pues al final así se ven los pancakes. Me hubiera gustado tener fruta para que se viera todo como que más fancy, más bonito, pero pues no tengo. Este lo dejé así porque se lo quiero dar a mi perrita Molly porque le encantan. Pero bueno, ahora sí voy a comer porque muero de hambre, en serio. Quiero que sepan que yo no puedo continuar con mi vida si no veo la casa ordenada, o sea, no puedo. Me da como una ansiedad bien fea. Pero sí, me voy a poner a limpiar y después de eso ya me voy a bañar, se los prometo. Porque sí me da mucha pena que me vean así. Aquí normalmente cualquier youtuber les hubiera mostrado la vista que hay por acá, pero la única vista que tengo son de unas cacas de mis perros que están desde hace 2 días. Ok, los voy a mover para acá porque siento que no me ven. Que igual yo creo que no me quieren ver así con esta cara, pero bueno. Esta es la típica cobija que todo mundo tiene. Bueno, no es esta, sino creo que la de tigre es la más común, pero yo tengo una de caballo. No sé si se vea, pero es de caballo. Me urge demasiado comprar como que una colcha y todo eso para que se vea bonita la cama. Tengo tantas cosas que hacer en mi vida y no hago nada. Y bueno, cama lista. Según yo, todo el cuarto bien limpio, pero vean. Me urge demasiado ponerme a limpiar todo el closet. Sí.
No estoy para nada orgullosa, pero estos días he estado grabando video y siempre ando a las prisas, o sea, me cambio de volada y dejo todo un cochinero. Y pues al final siempre termina el closet así y ya después me da mucha flojera volver a acomodar todo. Pero ya me tengo que dar el tiempo, pero hoy no porque tengo que editar un video. Yo creo que el fin de semana lo voy a hacer, voy a limpiar bien el closet porque es todo un desastre. Pero bueno, ya me voy a poner a alzar el resto de la casa para que quede todo limpio. Y ya después de eso me voy a bañar porque ya me urge. Una disculpa por que tienen que verme así. Pues por fin ya me bañé, ya me cambié, que aunque yo creo que ahorita me voy a volver a cambiar porque nunca me quedo con lo primero que me pongo, no sé por qué. Hace como 3 días me compré este protector solar. He escuchado muy buenas reseñas de él, que de hecho Ana Zarelli lo recomendó, así que yo le creo. Pero sí, es este de Bioderma. Este es un protector solar con color. Obviamente no cubre mucho, o sea, es una consistencia muy ligerita. Que ahorita de hecho tengo la cara con muchos granitos y yo creo que no me va a cubrir para nada, pero igual sí te ayuda un poquito. Y aparte de que unifica el tono, o sea, se ve mejor. Y para serles completamente sincera, yo nunca había usado protector solar. Esta es la primera vez, bueno, el primer protector solar que compro, que de hecho estaba muy caro. Bueno, por lo menos a mí se me hace caro. No estoy impuesta como que a pagar mucho como productos así, pero como yo estoy muy expuesta a este tipo de luz que tengo como de la lámpara, a la computadora, cuando me pongo a editar, pues ya, o sea, decidí invertirle un poquito más a mi piel y pues dicen que el protector solar es como que lo básico que tienes que tener. Y este es el primero que uso. Si se fijan, pues no cubre mucho, o sea, se sigue viendo como que mi granote este. Pero bueno, aunque me ponga mil cosas, yo creo que no se va a quitar por completo este porque está muy grande. Así que se ve mi quemadura. Ahorita voy a ver si me maquillo un poquito más. Esto ya va a depender de mi humor. Pero ahorita me voy a peinar y ya después de eso voy a hacer de comer porque ya tengo mucha hambre. Vean, son las 2. Se me fue demasiado rápido el tiempo limpiando la casa porque sí estaba muy cochina. O sea, había demasiado desorden. Al final decidí maquillarme un poquito, me pinté las cejas, los ojos y un poquito de blush y también un poquito de corrector en los granitos que siento que no se tapaban. Y pues este fue mi outfit, algo muy fresco porque la neta está haciendo demasiado calor, que hasta con el aire prendido se siente el calor, o sea, como que no da abasto. Pero sí, shortcito, un top demasiado fresco, cadenita para que no se vea tan plano y este cinto de corazón que siento que le da el toque como más cute, y tenis blancos básicos. Bueno, ya estoy acá en la cocina, ahorita estoy preparando de comer. Aquí estoy haciendo arroz, aquí un poquito de verdura y aquí voy a hacer el pollo. La comida ya está lista, al final decidí agregarle puré de papa y pues ya me voy a poner a comer porque la neta sí muero de hambre. Sentía que le hacía falta algo y era la tortilla. Yo no puedo comer sin tortilla. Acabo de terminar de comer y me dio el mal de puerco. Si no saben qué es el mal de puerco, es la sensación que sientes después de comer. Quedas sin ganas de nada, sin ganas de nada. Eso también es el mal de puerco. Siento que se están aburriendo, o sea, no hago cosas interesantes. Yo creo que ahorita que llegue Obed, pues vamos a ver una serie o algo así. Y pues sí, los veo más al rato. (Risa)
Bueno, Obed ya llegó y pues no le quiere decir algo a la cámara, a todos los que te están viendo. Desde hace mucho que no lo saludas. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Perdón, que ando todo zarapastroso, mal peinado, barbón, sudado, todo, pero voy llegando a trabajar, así es esto. Es un hombre bien trabajado. Y pues, ahora viene el día con un bloguito porque pues... Sí. Ay, por cierto, yo ya me cambié. Ya ven que andaba con otra cosa. Es para andar más cómoda ahorita. Ahorita nos vamos a poner a ver una película, trajimos papitas. Chetos. Y también nos vamos a poner una mascarilla. ¿Sí? Me voy a desmaquillar para ponerme la mascarilla, que ya bastante falta le hace a mi piel, la verdad. Y bueno, como dijiste que te ibas a dejar poner mascarilla, aquí voy. Es arcilla, no sé si ustedes la han usado, pero siento que sí es buena. Es de la marca Innisfree. ¿Tú me la vas a poner a mí o...? Tú pones la primera, porque estás secando la otra. Oigan, si me puse muy apagado es porque estoy bien cansado. Pero aquí estoy, presente. Uy, me enfoca. Ahí está. Muy bien. No te puedes reír. It's not for me to say.